Massive stone towers pierce an empty sky. This enormous structure is called the Cage. In its shadow, a lone girl walks with purpose. And she will not leave until she has what she desires. Hey, ¿qué pasa, Masters? Espero que estén muy muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, chicos, pues el día de hoy acaba de salir hace relativamente poco el Near Reincarnation. Espero haberlo dicho bien porque mi inglés ya sabéis que no es bueno. Entonces, bueno, pues bienvenidos a este bonito juego, que la verdad se ve que está bastante, bastante bueno. El Nier Automata no lo he jugado, para los que lo pregunten. Producido por Square Enix. Que sí, que está en inglés, todo el rollo, pero está muy bien. Y yo creo que puede ser un juego bastante, bastante bueno para aquellos que les gusten este estilo de juego. A ver, vamos a ver. Ah, desarrollado por Applebot, que son los desarrolladores y todo el rollo. Aquí nos van haciendo nada más la pequeña presentación. Pero, pues, espero que les guste el juego. El director creativo, todo el rollo. Obviamente el juego no es tal cual así. Ahorita van a ver, nada más es como que la presentación y todo el rollo. Voy a bajar un poquito el volumen porque yo lo escucho súper alto. Aparte que estos audífonos que traigo no son la gran cosa, pero se escuchan bastante, bastante bien. Ah, huevo, monaca, güey. El que se agarró a chingazos con Goku, ¿no? Sí, sí es ese, ¿no? Sí, a huevo. A ver. Y, pues bueno. Yo creo que probablemente si veo que está siendo bien apoyado el juego y todo el rollo, podemos traerlo constantemente. Y también pues lo vamos a estar subiendo en la plataforma morada, en el buen Twitch. Y pues a ver qué tal. Al principio pues ya sabéis que estos son juegos más estilo lentos. No es como que empieza toda la acción luego. ¡Que se armen los putazos! Ok, va cambiando la vista y todo el pedo. A su madre, güey. Es una estructura grandísima, cabrón. Grande, ¿no? Lo siguiente, güey. Llegamos a la jaula y... A ver. La buena tarde. ¿Y qué, güey? ¿Va a quedar aquí encerrado? ¿Qué chingas? ¿Qué es eso? Un fantasma, güey. Bueno, finalmente despertaste. Okay. Oh, dear. Oh, querida. Así que has perdido tu voz después de todo. Intentar decir algo. Tratar de guardar silencio. A ver, intentémoslo. Sí, efectivamente nos quedamos sin voz. No te preocupes. Mamá está aquí para ayudar. Es su mamá, güey. ¿Qué pedo? ¿Por qué es un fantasma? Este camino. Pues a seguir el camino, cabrón. You've lost more than just your voice. Perdiste algo más que solo tu voz. But I'm sure you already know that. Pero estoy seguro de que... ¿Qué? De que sabes que no es solo eso.
o algo así. Ok. A su madre, pinche estructurata, güey. You've lost so much. Perdiste mucho más. But the time has come to reclaim. Pero es tiempo de reclamarlo. Life will be much harder if you can't speak. La vida ha sido muy difícil desde que no has podido hablar o después de todo. Estas escaleras conducen hacia tu prisión, mejor conocida como la... ¿Qué era el que? ¿Qué era Cage? Como una caja. No es cierto. Como celda. Es una celda. Sorry. A ver. Por arriba. Ok, vamos a ver qué pedo. Square Enix. Obviamente no se ve todo así, o sea, sí hay colorcitos y todo el pedo, pero... Era al principio, pues, nos lo pintan algo así. It's a truly massive structure. Where you woke up, and this sandy area here, are just small parts of it. This place is called... The Cage? And now, the moment you've been waiting for, dream time! How annoying. We all live under someone else's command. Our bodies and emotions are not free. One often lacks the will to choose from the remaining options. These feelings, they're all real. But my reality wasn't. I just wanted happiness. Normal happiness. Perhaps freedom, in the truest meaning of the word, never existed to begin with. We don't have time to deal with gods right now. I am a different man now. It's something I want to do. I won't stop until I've destroyed them all. Sear this into your mind. I can destroy the flowers with this. What is your anger meant for? I'll kill them all. Let's go. We have a final fragment to reclaim. Pues primero que nada, muchachos, nos explican lo que hacen referente a la jaula. Primero, pues nuestro personaje, la cual tenemos por aquí, ha perdido su voz, pero nos dicen que no solamente ha perdido más que su voz. También nos hacen referencia al propio título del por qué se llama Reincarnation. Entonces nos habla que cada uno de los que están aquí, cada uno de los que vieron hace un momento, tienen que seguir su propia historia para lograr conseguir una pieza importante dentro de su vida. Supongo que ha de ser referente como a que... Ok. Mira esas... ¿cómo se llaman estas madres? ¿Ríos? Es que no sé si son ríos. Creo que sí son ríos. Ríos de arena. Va a ser muy difícil de pasar. Make sure you don't get any grit in your eyes. Estoy seguro de que... I wonder where all of this sand is going. De que ninguna de las chicas podría pasar sin caerle arena en los ojos. Entonces nos dicen que básicamente, pues a lo largo del juego vamos a estar jugando con diferentes personajes, que pues todos van a tener un destino, por así decirlo, enlazado en base a nuestra reencarnación. Que por cierto, muchachos, si ustedes creen en la reencarnación, pues pueden dejármelo en los comentarios. Yo la verdad, siéndoles sinceros, yo creo que sí se pudiera... Let's head for the shiny black light up there. Yo creo que sí existe.
pero no sé ustedes. Yo en mi caso es que he dicho, güey, es que hay muchas veces en las que a lo mejor has pasado por un cierto lugar el cual tú nunca has pasado. O sea, es la primera vez que pasas y sientes como una familiarización de que ya has pasado por ahí. ¿Esto es qué? ¿Como un teletransporte o algo? Esta estatua... como... ¿Qué es scattered? Es como rasgada o algo así, o sea, oxidada más bien. Se le llama Dark Scarecrows, que son como... Corona... Crows es... ¿qué? Es que es corona, no, corona no es, güey, es crown. Como sea, tenemos que empezar aquí. Ok, esto va a ser como un punto de guardado o algo así. Entrar en la historia, sí. Ok. Vamos a ir, a ver, supongo a lo que yo fui viendo. Vamos a ir entrando en la historia de diferentes personas. Pero... se supone que vamos a por así decirlo, a reencarnar en... a, ¿cómo se dice? Reencarnar en otra persona y seguir su propia historia. Ok. Miren, esto era a lo que yo me refería. Nos encontramos en el viejo este. Como en medio de un desierto y tal. Ok. Soy un chico joven que se mueve a través del... el Wasteland era que un... como mundo de los desperdicios, por así decirlo. Un hombre me está... bueno, ahí tengo un hombre que me está siguiendo. El chico procede con... constantemente con los ojos... que ya no alcanza a leer. Ha sido desde el comienzo en el que me ha estado siguiendo. Cercano a esto hay un lugar entre medio de esta arena. Creo que sería un lugar para poder descansar. A ver. Pues vamos a apurarnos, vamos a ver qué rollo. Hola, buenas tardes. Okay. Tenemos que estar cerca de algún lugar para descansar nuestros huesos. Y sí, o sea, tal cual es el lejano oeste, güey. Era un grupo de cazadores que estaban buscando su destino. Los cazadores eran niños. ¿Eres leal, chico? Esa voz es... Rat, no me acuerdo qué es. Desde un... ¡No, mam! ¡No, mam! Se chingaron a los dos, güey. Dos tiros... Fueron suficientes para dejarnos tendidos en el polvo. Ok. ¿Viste esa horda de pájaros negros poseída con los cazadores? ¿Que poseía a los cazadores? Esto es a lo que le dio como un tipo giro a la historia. No podemos dejarnos, no podemos quedarnos aquí nada más, ¿o sí? Tu rol es acabar con ellos y hacer que la historia, pues, quede de una buena manera, pues, vaya. Se supone que ya lo sabes, ¿no? ¿O no? Ok. Ok, ellos traían también un arma y no sé qué.
¡Pérale! Ah, nos vamos a agarrar a chingadazos, güey. O agáchate, güey, siquiera. Si dispara, güey, por lo menos agáchate o algo, no sé. Se vienen los chingadazos, güey. Vamos a ver, güey, las habilidades de la mujer. Vamos a ver qué pedo, güey. A ver si... si ahora sí nos podemos mover más chingón. Por lo visto, sí, ¿eh? I'll cut down everything in my way. ¡Ay, perro! ¡Hola! Órale, sáquese, sáquese, a la chingada. Es por turnos, pero... órale, a la chingada a todos, güey. Sáquese, culero. Órale, la chingada. ¡Ah, tu madre! Órale, güey. Sáquese a la chingada. Órale. Al suelo. ¡Let's go! Ok, logramos... pues salvar la historia. Ahora entiendo más el sentido de lo que les decía. Se acabó. Esto se acaba en un solo momento. La mujer fue atraída por el viento. Ningún mediocre se deja llevar por ese tipo de cosas. Ok. Pues salvamos a la mujer. Logramos salvar a la chica. Voy a tratar de seguir estudiando un poquito el inglés porque quiero también, pues, que ustedes entiendan realmente de lo que está hablando. A lo mejor en algunas partes les pongo subtítulos. Es lo más probable que hayan estado viendo subtítulos. Así que, de igual manera, o sea, si ustedes querían saber bien qué pedo fuera de mi mala traducción, pues ahí está. Coleccionamos historias y nos relegamos a perderlas. Así que hay que mantenernos para ganar esta carrera. ¿Hay alguna forma de expandir la cámara? ¿No? ¿No, verdad? Ok. Pues bueno, a ver. Vamos a darle aquí. Recibimos lo demás. Y listo. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este bonito gameplay. Y pues nada, muchachos, nos vemos próximamente. Ya estaré trayendo un poquito más de contenido, ya que pues he estado con que subimos cosas a TikTok, subimos cosas a Twitch, subimos cosas para acá, subimos cosas para Facebook. Entonces es todo un desmadre. Pero pues ya estaremos un poquito más activos por acá, muchachos. Así que, pues nada, yo me despido. No se olviden dejar su like, compartir el video, suscribirse si no lo están. Y déjenme en los comentarios qué les parece este juego, si ustedes lo van a jugar, si ya lo están jugando, qué les parece. Y si a lo mejor pues no les gustó, pues también díganme. Oye, no me gustó porque es una mona, güey, yo quería que fuera un mono, no sé. Entonces, pues bueno, nada, pues yo me despido, como siempre. Yo soy Dick Master, nos vemos en un siguiente video. Adiós.